Regresemos. Los átomos del jugador se esparcieron en el pasto, en los ríos, en el aire, en el suelo. Una mujer juntó los átomos, bebió, comió e inhaló. Y la mujer asombró al jugador en su propio cuerpo. El jugador despertó. El tibio, oscuro mundo del cuerpo de su madre, hacia sueño largo. Y el jugador fue una nueva historia, nunca antes contada, escrita en las letras del ADN. Y el jugador fue un nuevo programa, jamás antes ejecutado, generado por un código fuente de 1 billón de años de edad. Y el jugador fue un humano nuevo, que nunca antes vivió, hecho de nada más que leche y amor. Tú eres el jugador, la historia, el programa, el humano, hecho de nada más que leche y amor. Regresemos aún más. Los 7 billones de billones de billones de átomos en el cuerpo del jugador fueron creados mucho antes que este juego, en el corazón de una estrella. Así que el jugador también es información de una estrella, y el jugador se mueve a través de una historia, la cual es un bosque de información plantada por un hombre llamado Julian en un plano, infinito mundo, creado por un hombre llamado Marcus, que existe dentro de un pequeño, privado mundo, creado por el jugador, quien habita el universo, creado por... Lo siento. A veces el jugador crea un pequeño privado mundo que era suave y tibio y simple. A veces duro, frío y complicado. A veces construyó un modelo del universo en su cabeza. Manchas de energía moviéndose a través de vastos espacios vacíos. A veces llamaba a esas manchas electrones y protones. A veces las llamaba planetas y estrellas. A veces creía que estaba en un universo hecho de energía, que estaba hecho de apagados y encendidos ceros y unos, líneas de código. A veces creía que estaba jugando un juego. A veces creía que estaba leyendo palabras en una pantalla. Tú eres el jugador leyendo palabras. A veces el jugador leía líneas de código en una pantalla, las decodificaba en palabras. Decodificaba las palabras en significados, decodificaba significados en sentimientos, emociones, teorías, ideas, y el jugador empezaba a respirar más rápido y más profundo, y se daba cuenta de que estaba vivo, esas miles de muertes no eran reales, el jugador estaba vivo. Tú, estás vivo. Y a veces el jugador creía que el universo le habló a través de la luz del sol que vino a través de los revoloteantes hojas de los árboles de verano. Y a veces el jugador creía que el universo le habló a través de la luz que sintió del fresco cielo nocturno del invierno, donde una mota de luz en el rabillo del ojo del jugador pudo ser una estrella 1 millón de veces más masiva que el sol, hirviendo sus planetas hasta hacerlos plasma para ser visible para el jugador por un solo momento. Caminando hacia casa en un rincón alejado del universo, de repente oliendo comida, casi delante de su familiar puerta, a punto de soñar otra vez. Y a veces el jugador creía que el universo le habló a través de ceros y unos, a través de la electricidad del mundo, a través de las palabras que se desplazan por una pantalla, al final de un sueño. Y el universo dijo, te amo. Que jugaste bien al juego. Que lo único que necesitas está en ti. Tú eres más fuerte de lo que sabes. Tú eres la luz del sol. Que tú eres la noche. Que la oscuridad con la que luchas está en ti. Que la luz que buscas está en ti. Tú no estás solo. Que no estás separado de todas las demás cosas. Y el universo dijo que tú eres el universo probándose a sí mismo, hablándose a sí mismo, leyendo su propio código. Y el universo dijo, te amo, porque tú eres el amor. Y el juego se terminó, y el jugador despertó del sueño. Y el jugador empezó un nuevo sueño, y el jugador soñó otra vez, soñó mejor. Y el jugador fue el universo, y el jugador fue el amor. Tú eres el jugador. ¡Despierta! Minecraft, un juego gigantesco en el que el principal atractivo es la idea de estar en un mundo inmenso, libre para explorarlo y aprovecharlo, todo por nuestra cuenta, solos, totalmente solos. Pero, ¿no te parece eso curioso? ¿Por qué estamos solos? ¿Qué pasó con los demás como nosotros? O si no habían otros como nosotros para empezar en este mundo, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué es este mundo y por qué está lleno de monstruos y criaturas extrañas? Seres interdimensionales, monstruos gigantes, muertos vivientes, un mundo en donde existe la magia y la alquimia, en donde existen criaturas inteligentes, vestigios de civilizaciones antiguas y de criaturas colosales. Y a pesar de ser un mundo tan vivo, estamos por nuestra cuenta. ¿Cómo llegamos a esto? Minecraft es un juego que realmente no nos cuenta nada de lo que hay detrás. Sí, hay una meta al final, una suerte de historia en el trayecto de nuestro personaje hasta llegar al fin. Pero desde hace bastante tiempo, y sobre todo en las últimas actualizaciones, los elementos que conforman el propio mundo nos dicen que en algún punto de la historia de este mundo hubo algo más. Veamos qué podemos encontrar.
Antes de empezar, aclarar que a la hora de formular esta teoría no voy a tomar como si Alex fuera otro como nosotros. Al fin y al cabo, solo se puede tener uno de los dos a la vez, indistintamente es el protagonista. Y para efectos prácticos, en este video vamos a enfocarnos solamente en Steve, pero aplica para los dos indistintamente. En general, vamos a tomar solo en cuenta lo que se puede encontrar en una partida survival single player cualquiera, en la versión más reciente del juego, o sea, la 1.14. Además de dejar claro que no voy a tomar en cuenta nada del modo historia de Telltale Games, pues es técnicamente no canon. Y además sé que los créditos de Minecraft más o menos tratan de explicar un poco la historia, pero esto más que nada se mete en el tema de que el juego no es real, que todo es una ilusión, que todo está simulado, que estamos en la Matrix, bla 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 bla. Y eso no tiene nada que ver con lo que nos importa ahora, que es el lore del juego, la historia de Steve y del mundo que lo rodea. Coño de la madre, qué pingazo de aclaraciones. Para empezar hay que aclarar algo, lo de que estamos solos en el mundo sí que es verdad, pero a medias, porque es verdad que tenemos otra, por así decirlo, forma de vida inteligente, esta especie que compone los aldeanos, los saqueadores y los vindicadores, pero a primera vista hay algo que es claro, y es que los aldeanos no son como nosotros, físicamente son muy diferentes tanto en textura como en su modelo, los aldeanos son más altos, tienen cabezas alargadas y los brazos más largos, sin mencionar que tienen una pinga por nariz al igual que los vindicadores y los saqueadores, así que podemos clasificar a todos estos en una misma especie, y porque están desperdigados por todo el mundo, vamos a llamarlos los nativos. Ya dejamos claro que Steve no es uno de estos nativos, pero entonces, ¿hay algo que se parezca a nuestro Steve? ¿Otro ser que tenga la misma estructura y una textura parecida? Pues sí que los hay. Si nos fijamos entre los mobs, hay dos que son prácticamente iguales a nuestro protagonista, uno de ellos incluso lleva la misma ropa, los zombies y los esqueletos. Estos mobs no son otra cosa que los nuestros muertos. ¿Cómo terminaron así? Y más importante aún, ¿por qué nosotros seguimos aquí? Bueno, establecidas las muchas preguntas iniciales, podemos empezar a especular según la información que tenemos. Y es que, de algo que nos podemos sacar bastante seguro, es que hubo alguna especie de exterminio masivo de nuestra gente, y que fue hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos esto? Por las estructuras. Hay estructuras que son visiblemente mucho más antiguas que otras, las minas abandonadas, los strongholds, los calabozos y los templos. ¿Cómo sabemos esto? Por las señales de abandono, las telarañas, el moho, que los templos estén rodeados de maleza o enterrados, lo cual implica que hace mucho que estas estructuras no se usan, a diferencia de las aldeas y las mansiones, que precisamente son las estructuras habitadas y funcionales utilizadas por los aldeanos y los vindicadores, las cuales son entonces estructuras nuevas, creadas por una civilización moderna. Aunque claro, en toda esta parafernalia no estoy incluyendo las estructuras del Nether ni las del End, aunque de esto último vamos a hablar más adelante. Siguiendo con el Overworld, hay otro aspecto que parece bastante fantasioso, que son los mobs. Zombies, esqueletos, arañas de un metro que, bueno, hay varios que pueden ser explicados. Los esqueletos y los zombies son solamente gente muerta. Las arañas de un metro, a ver, tampoco es muy diferente de lo que podrías encontrar en Australia, por ejemplo. Tal vez los únicos que no tienen una explicación tan obvia son los creepers, pero fuera del hecho de que originalmente fuera un error del código y que simplemente a Notch le gustó cómo se veían, hasta lo que sabemos, podrían incluso ser una especie de planta o algo por el estilo. Pero hay uno que es totalmente diferente a lo que existe en este mundo, los Enderman. Además de que no se ven como nada que hay en este mundo, su debilidad es el agua, que en el Overworld hay en abundancia y además de eso tienen habilidades de lo más interesantes, como teletransportarse y especialmente la de recoger y reacomodar bloques, habilidad que ningún otro mob presenta, ni siquiera los aldeanos. Y es que, sí, de hecho, los Enderman no son de este mundo. Los Enderman prácticamente son los únicos mobs cuyo origen conocemos a ciencia cierta, pues los Enderman provienen del End, una dimensión oscura y hostil dominada por un dragón gigante. El asunto es que la civilización que alguna vez hubo descubrió la forma de viajar al End a través de portales, o al menos eso es lo que parece a simple vista. Pero el detalle es que todos los portales que hay en nuestro mundo siempre van a estar inactivos, y la única forma de reactivarlos es con los ojos de Enderman. Entonces, ¿cómo llegaron los Enderman a este mundo para empezar? No iban a arrancarse los ojos para volver a su mundo, además de que en el End realmente no hay portales ni nada por el estilo como para que pudieran atravesarlos para llegar al Overworld. Y en este caso, sería necesario que 12 Enderman se sacrificaran para poder reactivar los portales, porque de las perlas que dropean, solo se pueden conseguir un ojo de Enderman,
Además de que de alguna manera tendrían que llegar al Overworld para empezar. Esto junto con que los marcos del portal del End están hechos de Endstone, material hallado únicamente en esta dimensión, me lleva a mí a pensar dos cosas. Que los Enderman, o por lo menos algunos de ellos, pueden moverse entre el End y el Overworld sin necesidad de los portales, y que los portales no son creación de los humanos, sino de los Enderman. ¿Para qué crearían los portales? Sencillo, para que un humano pudiera llegar al End. Pues estos eran los únicos que podían liberar a su mundo de la amenaza que los aterrorizaba. Porque los Enderman realmente no son monstruos, son víctimas que buscan de forma desesperada una salvación. Piénsalo bien, los Enderman realmente son pacíficos a no ser que los mires a los ojos. Cuando esto pasa, entran en un modo berserker en el cual la única forma de librarte de ellos es matándolos. Siendo una especie con cierta inteligencia, ¿te parece que harían algo que los llevaría a su muerte porque sí? Atacarte ante el contacto visual es parte de su naturaleza, es incontrolable. La mayoría tiene la imagen de que los Enderman son violentos porque verlos a la cara es un impulso casi automático. Y por ende es muy probable que si no sabes que no debes verlos a los ojos, lo hagas y te ataquen la primera vez que los veas, lo cual hace que te lleves una imagen no muy amigable de estos. Y esto es muy seguramente lo que le pasó a los anteriores humanos. Pero los Enderman simplemente van por ahí buscando sus bloques para, yo qué sé. Y tomando en cuenta precisamente eso, que pueden mover bloques, si algún mob podría haber creado los portales, son los Enderman. Porque ni siquiera los aldeanos pueden mover bloques de esta manera. Los únicos que pueden hacer esto son los propios humanos y los Enderman. Pero repito, los humanos no tendrían forma de haber conseguido la Endstone para los marcos si nunca hubieran estado en el End. Y no podrían haber estado nunca en el End sin los portales. Y en esto se genera una paradoja en la que, sí o sí, los portales tienen que ser provenientes del End. ¿Y cuál es la amenaza de la cual los Enderman buscan liberarse? El dragón no reina ni gobierna a los Enderman, sino que los aterroriza. Incluso el jugador puede ver cómo el dragón ataca a los Enderman y todo eso se comprueba cuando matas al dragón y se desbloquea el logro Libera al End. Liberar al End. Liberarlo. Sí, del dragón, de la bestia que los aterroriza. Todo lo que haces desde el inicio del juego está dirigido para que puedas llegar a este punto. Para activar el portal necesitas ojos de Enderman, pero para craftear los ojos necesitas polvo de Blaze. Para lo cual necesitas cazar a los Blaze en el Nether, pero para viajar al Nether necesitas obsidiana. Pero para picar la obsidiana necesitas un pico de diamante, pero para el diamante necesitas un pico de hierro, para lo que necesitas un pico de piedra, para lo que necesitas un pico de madera. Y para completar todo esto, claro, necesitas sobrevivir. Y ahí está todo lo que hay en medio, el construir un refugio, el armar una granja, desarrollar la minería, la metalurgia, construir herramientas cada vez más fuertes, dotarlas de cualidades mágicas, encontrar fuentes de energía y desarrollar tecnología que para las demás especies puede parecer mágico, porque eres el único que podría hacer eso, eres el único que sabría qué tiene que hacer y el único que sería capaz de derrotar al dragón, la única especie que podría ser tan poderosa como para derrotar a semejante bestia. Y eso los Endermen lo saben, por lo cual los que cruzan al Overworld están dispuestos a sacrificar sus vidas por el bien de su gente. ¿Qué significan todos estos detalles? Pues por sí solos puede parecer que no mucho, pero si ponemos todo en orden, leemos entre líneas y ponemos cada detalle donde debe de ser, podemos contar una historia, la historia de Minecraft. Hace mucho tiempo los humanos en sus tiempos primitivos vivían en armonía, en un mundo pacífico cuyas tierras vírgenes se encontraban a disposición del enorme potencial de la especie que se desarrollaba de forma plena, constante y con la inteligencia y la determinación para conquistar este mundo. Pero en un mundo alterno, existente en un plano diferente al nuestro, las cosas eran terriblemente diferentes. En un mundo oscuro y hostil, los Enderman eran aterrorizados por una amenaza que en sus limitaciones eran incapaces de enfrentar. Un monstruo gigante capaz de diezmar su especie para alimentarse de la energía de los minerales de este mundo. La mayoría de los Endermen aceptaron su destino y se sometieron ante la bestia. Pero un puñado de estos, aquellos cuya habilidad de teletransportación era superior a la mayoría, sabía que la respuesta estaba afuera, en otro mundo, en donde encontrarían una especie capaz de liberarlos de su suplicio. Así que eso hicieron.
Los que tenían la habilidad de teletransportarse fuera de su dimensión llegaron al mundo de los humanos y, usando tecnología de su mundo, crearon un medio a través del cual un humano podría entrar a la tierra de los Endermen, usando aquello que le permite a los propios Endermen su teletransportación: sus ojos. Los Endermen que salieron de su mundo sabían que tendrían que morir, pero estaban dispuestos a hacerlo para salvar a los suyos. Pero había algo sobre su propia especie que los Endermen no sabían. Un detalle de su propia naturaleza que los llevaría a su perdición. Y es que al hacer contacto visual directo con un humano, el Enderman pierde todo control sobre sí y se volvería presa de sus instintos más básicos, arremetiendo de forma violenta. Era un ataque que solo podía terminar con la muerte del Enderman o del humano. Y los humanos, al no haber enfrentado nunca una amenaza de esta magnitud, no estaban preparados para defenderse de los Enderman. Los Endermen devastaron la civilización humana, dejándola al borde de la extinción. El mundo se volvió mucho más hostil. Los cadáveres de las víctimas de los Endermen se levantaron y atacaron a quienes una vez fueron sus hermanos. La evolución y el cambio en el entorno hizo criaturas inofensivas cambiar y volverse tremendamente peligrosas. Civilizaciones nuevas emergieron con el tiempo y se apropiaron del mundo que los humanos alguna vez habitaron. Tal vez no eran tan capaces ni tan inteligentes como los humanos, pero podían sustentar su especie a nivel más básico para al menos garantizar su supervivencia, asentándose en poblados de unos pocos de los suyos, desperdigados por todo el mundo. Los pocos humanos que quedaron tras el ataque de los Endermen trataron de sobrevivir como pudieron, ocultándose de las criaturas, hasta que solo quedó uno. Y aquí empieza nuestra historia. Gracias a los descubrimientos realizados en todos estos años, Steve se convirtió en un maestro minero, en un constructor experto, en un experimentado granjero. Aprendió a dominar la magia, la alquimia, la metalurgia y la elaboración de pociones. Steve representaba la conjunción de todo el conocimiento adquirido de su especie desde que su mundo cambió por completo, y casi por accidente, encontró la manera de volverse inmune a la mirada mortal de los Endermen. Lo cual le permitió darse cuenta de que estas criaturas, los Endermen, quienes lo habían aterrorizado durante años, realmente no buscaban dañarlo. Al esconder su mirada ante los Endermen, estos solo lo miraban con curiosidad. Los Endermen no eran depredadores, solo estaban de paso, pero de todos los años aferrándose a la vida, luchando y cazando a los Endermen, Steve había dado con el secreto de su habilidad más poderosa: sus ojos. Y los ojos de Endermen lo guiaron eventualmente a su destino. Un marco escondido en una mazmorra bajo tierra, hecha de un material desconocido para Steve y para su especie, y con muescas del tamaño y la forma justa para los ojos de 12 de estas criaturas. Al atravesar el portal, Steve se encontró con el terror. Un mundo totalmente oscuro, lleno de estas criaturas que masacraron a su gente. Pero algo es diferente, se ven asustados, y el causante de esto se encuentra arriba, en el negro cielo, alimentado por los pilares construidos por los Endermen. Una bestia colosal, violenta, que ataca a Steve de forma implacable, sin piedad por los seres que lo alimentan, que se encuentran debajo de él. Y la batalla comienza. Los Endermen en esta ocasión se mantienen al margen de la presencia de Steve. Steve, con sus armas encantadas, más allá de sus capacidades naturales, es el único capaz de hacerle frente a la bestia. La batalla es muy dura y larga, pero al final, Steve resulta vencedor. La bestia explota en un destello de luz, y un huevo se materializa en el centro de la isla flotante. Steve sabe que debe destruir el huevo, alejarlo de su mundo, pues en el mundo de los humanos no podrá prosperar, pues no tiene cómo alimentarse. Y al hacer esto, al cumplir con su destino, Steve acabó con el sufrimiento de esta especie, y pudo de esta manera liberarlos. Minecraft es la historia de un hombre solitario, que es el único capaz de conquistar el enorme mundo que tiene de frente, de un guerrero implacable, de una raza diezmada por seres provenientes de otra dimensión, de una raza que en la búsqueda de una salvación para su especie, estuvieron dispuestos incluso a sacrificar sus propias vidas, y que al no encontrarla en su mundo, han ido más allá de la frontera de su espacio-tiempo, en búsqueda del único que podría salvarlos. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.